Alexandre Eleazar, en sus conferencias y coloquios recogidos en el libro Veritas, decía: «En la lectura de los bronces o piedras casi todos hablan de Aragón. Se puede comprobar que un texto con 2 o 3 mil años descubierto en un yacimiento muy anterior a los romanos y al cristianismo, habla de Aragón. Siempre me encuentro con todos los textos, que alguien los coge, los secuestran, los retocan y después, cuando nadie puede comprender nada, entonces los dejan en los museos». En la página 298 de la Bibele, el Señor de los Cielos le comunicaba a su enviado: «Diles también que yo tengo reservado para estos mutiladores de textos, enterradores de lenguas y aniquiladores de pueblos, un final espantoso, mucho más terrible que la derrota troyana. En ciertas grandes ciudades de esta tierra univer, existen organizaciones de individuos malignos con el propósito de engañar a las gentes, pero se engañan a ellos mismos porque pierden sus almas y no lo saben, como estos humanos que fingen en creerlos para aprovecharse del poder que estos distribuyen. A todos estos, las verugues tienen las instrucciones dadas por mí». Tras la resonante victoria de Troya, que finalizó con la alta antigüedad, Alexander creó un inmenso reino con la tierra liberada del yugo payo, y sus capitanes lo llamaron Gol, tierra de Dios, o Aragón, el hogar de Dios, o Goerec, reino de Dios. Sus límites geográficos iban desde el Cabo de San Vicente en Portugal hasta el Estrecho de Bering, y desde el norte de Finlandia o Noruega hasta el ahora llamado río Godavari, en la India, nombre procedente de Godavari, nación de Dios o nación vero de Dios. Se denominaron Gol y Aragón los territorios situados desde el Gibraltar, lugar del altar de los Vera, hasta el estrecho de Bering de los Vera, y Goerec, el territorio donde hoy se sitúa Grecia y algunas tierras asiáticas.
Matagú, poderosa madre de Dios, hoy a la Madre Rabó, donde ocurrió el milagro de la salvación de Figuerú dentro de las llamas del pueblo incendiado. Los nombres del monasterio de Piedra y del río Piedra proceden de la denominación de Figuerú, dada a un joven que morirá mártir en el sitio de Roma. Thank you.